Gosling. ¿Dónde sacaste esto de mí? No, pues estaba mamé y que ahí su postura de inflación. Chistoso. Mira nada más. Mira el abdomen. Atlético, de ahí sacamos la complexión atlética. Con mi padrino murió hace poco. Fue mi maestro de música. Sí. Wow, ya se fue la vida, cabrón. Impresionante, ya se fue la vida. Pues vamos a la academia, ¿o qué? De niño todo fue a base de disciplina, de tener que hacer lo mismo siempre, con ganas, buscando el objetivo. Creo que aprendí eso de la disciplina desde niño. Y pues las personas a lo largo de la vida siempre vamos buscando eso, un talento para poderlo desarrollar, evolucionar, trascender. ¿Quién soy? Soy José Francisco Miranda. Soy maestro de taekwondo y entrenador en la Universidad del Valle de México. Me dedico al taekwondo y al deporte. Me encanta enseñarlo, enseñar personas, prepararlas. El ponerte en los zapatos de los chiquitines que van a competir por primera vez, o los que ya son expertos, que van con la mentalidad de ganar todo. Me reflejo en ellos. Yo pasé por algún momento en la etapa en que todos están pasando, ¿sí sabes? Los principiantes con la cara de miedo, cagados de miedo, así, cabrón, que voy a hacer forma enfrente de los jueces. Diciendo que lo hacen perfecto, pero pues es la sensación de miedo, ¿no? Los torneos. Aunque yo no vaya a competir, ¿no? Entonces, los torneos donde participan mis chicos son. Uf, son un torrente de adrenalina y de sensaciones. Vas dejando un legado de cintas negras, de gente que le encanta taekwondo. O sea, yo tengo un montón de gente que han seguido el taekwondo gracias a que lo aprendieron conmigo. Hay gente que se hizo maestro, hay gente que se hizo campeona del mundo, hay gente que ha estado pues disfrutando de haber conocido el taekwondo. Entonces, eso a mí me da mucho gusto, que eso es trascender, me imagino. O sea, gracias a que yo pasé por aquí, está pasando eso. Y eso, wow, es como que lo que le da el sentido a las cosas, ¿no? Para que esto se convierta en mi forma de vida, ¿no? También tiene sus obstáculos. El primer obstáculo fue, desde un principio, el dinero, ¿no? Y me di cuenta a tiempo de qué es lo que yo podía hacer a máxima calidad. Hacerlo bien, sin mediocridad y todo. Y pues bueno, aposté con todo el taekwondo y eso es lo que hice.
el tener algo que hacer siempre. Taekwondo, si lo haces con amor, hazlo, pero de veras, no lo enseñes. Hazlo. Hazlo y predica con el ejemplo y eso funciona. Funciona, simplemente funciona.